Hola amigos, hoy les voy a enseñar un video de dos herramientas que son prácticamente las mismas, pero con una gran diferencia. Las dos son atornilladoras de impacto, las dos son de la marca Milwaukee, las dos tienen entrada hexagonal de 1/4, o sea 6 milímetros, las dos son de 18 volts, con la misma batería, pero una es con la tecnología anterior y una es con la tecnología nueva. ¿Qué tecnología me refiero? La tecnología que les he comentado en el Facebook, que es brushless. Milwaukee le llama Fuel a su línea de herramientas sin carbones. Brushless es sin carbones, esta trae carbones. Y eso hace la gran diferencia entre estas dos herramientas. ¿A qué me refiero con un motor sin carbones? Es un motor de última tecnología, donde ya no hay el contacto de los carbones con el motor. Funcionan a través de magnetos, de imanes. Esto hace que el motor sea más pequeño, más poderoso, más eficiente, o sea que consuma menos energía y que genere más fuerza en un tamaño más pequeño, ¿ok? Además, eso si le adjuntamos la tecnología electrónica que trae, pues nos da una mejoría considerable en las herramientas. Las baterías de ion de litio vinieron a revolucionar las herramientas a batería. Antes se usaba el níquel cadmio, ahora es una herramienta con batería de ion de litio con un motor sin carbones, nos da como resultado una herramienta muy eficiente. ¿Qué otra diferencia hay entre esta herramienta y esta herramienta? Con la tecnología electrónica que les comentaba, esta herramienta ya tiene tres niveles de funcionamiento. Estos tres niveles de funcionamiento es el 1, donde la herramienta va a girar más despacio y nos va a golpear con menos fuerza. El 2, intermedio, aumenta un poco la velocidad y nos va a aumentar más fuerza de impacto. Y el 3, donde ya se entrega totalmente la velocidad y la fuerza de impacto. ¿Ok? La herramienta anterior solo tenía una sola velocidad. ¿Ok? Según el catálogo, esta herramienta nos entrega 181 newtons metro de torque, o sea de fuerza, contra 158, 181 contra 158, 2900 revoluciones por minuto contra 2200, ok, más rápida. Estas revoluciones por minuto obviamente son libres, ¿no? Al estar trabajando van disminuyendo, es algo normal. Impactos por minuto, o sea los tac tac tac, los golpeteos que da, 3600 contra 3200. Esta tiene más golpes. Esta herramienta es ligeramente más chica, 5 pulgadas y media contra 5 3/4, prácticamente iguales. La vamos a pesar. Vamos a pesar primero esta. A ver si alcanzas con la cámara a captar el número. 1 kilo 862 gramos, 1 kilo 860. Pesa la anterior, la tecnología con carbones. Contra 1 kilo 680, ¿ok? En una herramienta más ligera tenemos más velocidad y tenemos más fuerza, tenemos más opciones de trabajo, ¿ok? Y bueno, lo mejor de todo es que no hay gran diferencia de precio. Estas herramientas andan por ahí de los, cuando más, 5,000 pesos. Son herramientas caras, sí, pero pues una vez que atornillas con una llave de impacto, ya no quieres atornillar con un desarmador normal. ¿Ok? Vamos a verlas funcionar para ver qué tanta diferencia hay en su desempeño. Vamos. Bueno, vamos a comparar las dos llaves de impacto con el tiempo. Tengo aquí un cronómetro
que les vamos a enseñar es cuánto nos tardamos con uno y con otro. Vamos a poner estos dos tornillos, es un tornillo muy largo y un tornillo no tan largo pero más ancho, ¿ok? Vamos a empezar con el tornillo largo. Ya está la batería en su máximo nivel. Vamos a usar la misma batería para los dos. ¿Ok? ¿Está listo el cronómetro? ¿Está listo? Vamos a empezar. Una, dos, tres. Listo. 9 segundos con 38 centésimas. Nos tardamos 9 segundos con 38 centésimas. ¿Ok? Vamos a ponerle a restablecer. Vamos a apuntarle, porque si no se me va a olvidar. El con carbones 9.38 tornillo largo. Tome la cámara para que vean que. Para que vean cómo está la onda. Ok, vamos a sacarlo. Okay. Se calientan, usen guantes porque si los agarran con la mano se calientan, ¿eh? Yo no me hago responsable de quemadas. Ok, vamos a ver la otra, la brushless, con la misma batería y le vamos a poner, está en nivel 3, en el más fuerte, ok, la misma punta. En otro lado, aquí vamos a atornillarle. ¿Está listo el cronómetro? Listo. Vamos a darle una, dos, tres. Listo. 3 segundos con 31 centésimas. 3 segundos con 31 sin carbones, 3.31. O sea, una tercera parte, una tercera. Utilicé. Esto no es prueba de laboratorio. Esto no es prueba de laboratorio, tornillo largo. En la prueba de laboratorio se utiliza un cintillo y se le pone un peso. Y es el mismo peso que se le pone en la otra, porque en una pude haber aplicado yo más fuerza que en la otra. Esta es solo una prueba bien intencionada, donde según yo apliqué más o menos la misma fuerza. ¿Ok? Pero sí es una gran diferencia de 3.31 contra de 9.38. ¿Ok? Permítanme un segundo. Vamos a quitar este tornillo. Ya vimos la gran. Hasta la sacada fue más rápida. Ok. 3.31 segundos contra 9.38. Ahora vamos a probar con el tornillo más grande, más ancho. Ok. Parece que se necesita otra punta. Una PH3. Esta es PH2 para el otro. Insertar la punta. Vamos a empezar también con el otro atornillador de impacto. Ok, está listo. La punta se la puse al otro. Les digo, está listo el cronómetro. Listo. Ok, tal, enseña lo que está en ceros. Es una prueba bien intencionada, ¿no? No quiero hacer publicidad a nadie ni a nada, ¿no? No hay problema en eso. Ok, vamos a empezar. Una, dos, tres. Listo. 10 segundos, 69 centésimas. 16.69. Es este con carbones, 10 segundos, ¿cuántas? Con 69, tornillo ancho, ¿ok? A pesar de ser más corto, es un tornillo más ancho, se requiere más esfuerzo, ¿ok? 10.69, vamos a sacarlo. Vamos a probar la otra llave, la brushless.
Igual seguimos en 3. De nuevo, empezamos en 0. En 0. Un dato curioso, ahorita que lo noté y cual que ya lo sabíamos. Los conectores, los adaptadores, pues las entradas de hexagonales de un cuarto, en la anterior se tenía que subirle para que entre. Para sacarlo habría que subirle para que entre. En el caso de la nueva, solito entra y sí hay que subir únicamente para sacar, pero para meter solito. ¿Ok? Bueno, vamos a la prueba de la brushless, tornillo ancho. El tiempo anterior fue de la de con carbones, 10.69. Vamos a ver qué tiempo hacemos con la brushless. ¿Está listo el cronómetro? Listo. 1, 2, 3. Listo. El tiempo fue de 3.92. 3.92. 3 segundos, 92 centésimas. O sea, es tornillo ancho. Pueden ver los tiempos. 10.69 contra 3.92. ¿Ok? Definitivamente, en una herramienta más pequeña, más ligera, tenemos un motor más eficiente que nos va a consumir menos batería. O sea, podemos atornillar, por decirlo, si con esta atornillamos 50, con esta vamos a atornillar 70 o más, porque su motor nos va a consumir menos batería, vamos a trabajar más rápido. Son las nuevas tecnologías. Vamos a sacarlo y vamos a hacer vamos a meter el mismo tornillo pero en el nivel 2. Ok, ya está en el nivel 2. ¿Listo el cronómetro? Listo. 1, 2, 3. No te avisé. Ya, pero yo lo detuve. Ah, ok. 7.60. 7 segundos con 60 centésimas. 7.60. 7.60 en fuerza 2. ¿Ya vieron la diferencia? Si le aplico toda la fuerza, me voy más rápido. Entonces, esto es para tener mayor control sobre tornillos más pequeños. Porque si lo hago con toda la fuerza en un tornillo pequeño, corro el riesgo de barrer el material o romper el tornillo. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias. Hasta luego.